Don Norberto Madurga, el primer tanto de Boca Juniors, y por supuesto, ¿cómo lo concretó? Mire, fue una pelota que Ponce tocó para atrás, se abrió un poco sobre la derecha y tocó para atrás, la pelota vino picando y no recuerdo si fue Tonieri que salió a taparme, como la pelota venía picando yo amagué darle de voleo, de zurda, y en vez de darle, la enganché para la derecha y le di de derecha, y Tonieri al esperar el tiro de zurda cubrió la parte izquierda, entonces lo enganché para el otro lado y le di de derecha. Desde su posición, ¿cómo fue el primer tanto de Boca? Bueno, fue una pelota que enganchó Maduna hacia la derecha, pisando el área, remató al poste izquierdo y lo metió. La alcancé a tocar yo, pero venía muy fuerte la pelota en su igual. No veo la segunda conquista, esa que trajo tranquilidad a Boca. Bueno, fue una jugada en que busqué a Angelito, me la devolvió muy bien, paré, entré al área, creo que los estudiantes reclamaban a Orsay. Y entonces yo me interné en el área sin pensar en que era Orsay. Herrera creyó que le iba a patear, se tiró, tuve la suerte de poderme momentear. Creo que Malvernat fue el que cerró, como venía muy ligero siguió de largo y quedé solo frente al arco, había dos jugadores de estudiantes en el arco, tuve la suerte de patear y ponerla arriba, entonces creo que no llegaron. ¿Y en el segundo tanto que tuvo que salir del arco? Bueno, el segundo tanto fue una posición dudosa de este Novelo cuando recibió la pelota y avanzó solo, así nos finteamos un poco, pero él tuvo más frialdad así para definir la jugada, probablemente porque se estaba dando el partido favorable y me dejó en el camino, pues pateó arco ya con dos defensores nuestros adentro del arco, me metí.